Hola, molt bona vesprada. Així estem de nou en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia per encetar de nou el test de magazín a Telesafor. Avui anem a parlar de tir amb arc i això es du a fer referència a un dels clubs amb més història a la ciutat de Gandia. Es va crear en 1965. Estem parlant del Club Ducal Arch, del qual formen part esportistes que estan aconseguint bons resultats en diferents campionats. Per exemple, han aconseguit bona cosa de medalles d'or en el campionat provincial i autonòmic celebrat en gener d'enguany i també en el campionat Villa d'Almussafes celebrat el passat mes de novembre. Anem a parlar amb responsables del club i també amb alguns dels esportistes que han aconseguit aquestes medalles d'or. Així, en el test de magazín a Telesafor. Això comentem. Anem a parlar avui d'un club que la veritat és que ja porta molts anys donant guerra, des de, com es comentàvem abans, des de l'any 1965. Ha plogut molt des de la seva constitució, però anem a veure com ha estat la seva trajectòria i sobretot l'actualitat, quina és i quines són les seues necessitats. Per a parlar del Club Ducal Arch, amb nosaltres la seva presidenta, Anna Guijarro. Anna, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I també ens acompanya monitor, tresorer, secretari, però ocupacions múltiples dins d'aquest club Ducal Arch. Antonio Martínez. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no me he equivocado, porque la verdad es que lo que hay que hacer se hace. Todo. Por el club, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ho hem dit, Anna, com a presidenta, des de 1965 que es va constituir el club, i actualment, en quina situació està el club? Podríem dir que, en quant al número de socis, quin seria el balanç? Hores d'ara, balanç positiu? A veure, en la part positiva, podem dir que ara som una trentena, no som molts, però l'any passat van aconseguir, entre tots, 9 campionats, entre autonòmics, provincials, entre els poquets que som. Bons resultats. Els resultats són molt, molt bons. El que sí que és de veure és que tenim problema en el camp perquè no tenim camp. Entonces, hi ha moltes modalitats que no es poden practicar en la sala que tenim. Perquè, per exemple, els de tir olímpic necessiten tirar 70 metres. No? La sala que tenim, no sé si aplega 25 metres, com a molt. Entonces, aquesta gent no pot practicar i si no entrena, moltes vegades va a competir sense poder entrenar. Preparar-se. I preparar-se. I en Xina i tot aconseguixen campionats. Sí. Entonces, reivindiquem un poquet, a veure si ens deixen ja. Parlem de seguida, i sobretot al detall, pararem atenció en aquesta necessitat de quantes infraestructures, sí, perquè estem parlant d'un club esportiu, cal molta tindre solera. Una infraestructura adient per a preparar-se. Clar, a dir, molta solera. Com va ser el Club Ducal Arch? Clar, ja per l'any 1965, suposa que gent interessada per el tir a l'arc va formar el club i ahí es manté. Efectivamente. El club empezó siendo 4 o 5 conocidos que empezaron a practicar el tiro con arco, les gustaba, y se buscaron un poco la vida donde practicar, entrenar. En aquellos entonces, en 1965, lo que hacían era entrenar en el club de tiro Pichón, que les permitieron entonces una pequeña zona para entrenar. Sí. Ahí nació la afición. Y fue en 1970 cuando ya el club como tal tuvo su primer acta y además hizo una actuación a nivel nacional, concretamente aquí cerca de la Comunidad Valenciana, donde ya participaron 7 u 8 personas más. Ajá. Y ahí nació un poco ya la afición como tal. Claro, estamos hablando ahora de esas competiciones y vamos a decir que recientemente ha habido una competición en Villa Almussafes, uh-huh, que ahí vuestros representantes del club Ducal Arch se han venido cargaditos con su medalla de oro, Óscar, Raquel, Sandra, cada uno en sus categorías, Óscar en infantil, Raquel en alevín y Sandra estándar senior femenino. 3 medallas de oro para casa. Y todo eso después de pasar por el provincial y autonómico, en los cuales también consiguieron sus respectivas medallas de oro. Correcto, fiesta correcto. Absoluta en el club, supongo. Total. No son las únicas medallas, son los representantes que han venido. Ajá. Tenemos más compañeros también jóvenes, un chaval de 15 años, que también quedó en su caso segundo. ¿Qué es? Jorge. Jorge. Jorge Martínez,
que se quedó segundo, sí. Y me parece, porque ahora de memoria no me lo sé, pero creo que también a un otro compañero que también estuvo en primeras filas. Vino con, pero, digamos, premio. Lo que pasa es que hemos tenido representantes por los más jovencitos. Sí, luego hablaremos con ellos, hablaremos con Oscar, con Raquel y con Sandra, para que nos hablen de esa experiencia. Actualmente, bueno, ya hemos hecho referencia, infraestructuras. Uh-huh. Claro, estamos hablando, hemos hecho referencia a estos miembros que han estado en competiciones. En provincial y autonómico, que fue en el mes de enero, Villamusafes han participado, habéis vuelto a estar presentes como club en Villamusafes ahora en el mes de noviembre, de enero Correcto. A noviembre. Y ahí hay una razón muy obvia que relacionada con necesidades de infraestructuras que os llevan a esa diferencia en el calendario de asistir a competiciones. Uh-huh. Comentarme. Correcto. En este caso es un poco lo que ha comentado antes la presidenta. Sí. Nuestro principal problema es que necesitamos instalaciones. A nivel de sala, seguimos disfrutando de la sala que nos permite utilizar el polideportivo, aunque es un poco pequeña, nos podemos adaptar a ella. Pero lo que la que comentabais de 20 y pico metros. Sí, compartimos con otras actividades. Pero bueno. Pero como comentaba ella, que hay dos temporadas, la temporada de sala, digamos la temporada de invierno, y la temporada de aire libre. La temporada de aire libre tenemos que trabajar con distancias mucho más largas y necesitamos practicar el aire libre. Ahí es donde tenemos nuestra principal dificultad. Uh-huh. El campo que teníamos hasta hace unos 2 años aproximadamente, uno pequeñito en un extremo, fue un poco desmantelado a raíz de la última remodelación del campo de rugby y todavía no ha sido recuperado, con lo cual la gente, pues ahí hemos perdido tiempo de entrenamiento, compañeros que no pueden entrenar e incluso algunos que renuncian a participar en esos campeonatos y solo se entrenan en cara al invierno para practicar. De ahí esa diferencia desde diciembre a, perdón, en este caso, noviembre competición. Sí, respecto a enero. Claro, porque realmente es cuando empieza. Que perdéis presencia en campeonatos por falta de espacio para entrenar. Efectivamente. Nos hace falta, como he dicho, mucha distancia y, lógicamente, 50, 70 metros y practicar al aire libre, lógicamente, que son características diferentes a las que son en sala. Claro. Entonces eso nos genera esa dificultad. Es que por muy grande que sea una sala, nunca tiene una longitud de 70 metros. Tendría que ser. Eso al aire libre lo tenemos. Pero claro, al no poder, toda esa gente que tiene que practicar esa modalidad le es imposible. Y realmente en esa modalidad el club tiene mucho potencial, muy buenos arqueros, no solo jóvenes, incluso adultos, que han conseguido anteriormente también campeonatos, medallas de oro. Es que para ser un club en este momento con tan poca gente, en relación a las medallas de oro que hay, son muchas. Entonces, sí, me has dicho que sois 30 socios y estamos hablando ahora de 3 medallas de oro recientes, la de plata y... Esos son los que han venido, pero el año pasado se consiguieron 9 medallas de oro en total, con todos los... Estamos hablando de provincial y autonómico. Y autonómico. O sea, no solo la representación que han venido los niños, que son los para comérselo, sino es que adultos tenemos de toda... 9 medallas el año pasado, con 30 más claro, o menos. Y todos socios. Son medallas de oro. Uh-huh. Aparte de, bueno, de plata, sí, y también. Eso, pero estamos hablando de medallas de oro. Claro, entonces, la proporción nos pone. Claro, reivindicamos un poco, por favor, sí. Que nos ayuden con él. Pero claro, esa necesidad, un poco que me estáis planteando ahora, claro, esto depende de administración, en este caso, ayuntamiento. Se ha puesto sobre la mesa a los responsables políticos municipales esa necesidad, que no es de ayer ni de antes de ayer. Correcto. Sí, sí se las ha puesto. Lógicamente ellos están, según dicen, por la labor. De hecho, la última presentación que hicieron cuando se hizo la presentación como candidatos a Ciudad Olímpica, sabes estamos como candidatos a Ciudad Olímpica a nivel mundial, pues en esa presentación el propio ayuntamiento, la representante, comentó que una de las cosas que tenían pendiente era arreglarnos el campo. Pero bueno, aquí llevamos ya 2 años y medio y no podemos. Claro, o sea, camino de tres, que se os dijo que se tenía en cuenta, sí. Que estaba pendiente y 3 años después casi sigue estando pendiente. Estando pendiente, efectivamente. Claro, es difícil entender. Es complicado, porque en nuestro caso lo gente es que no solicitamos un campo, sino unas ciertas medidas de seguridad. O sea, no es que no podamos tirar en cualquier sitio, pero lógicamente no podemos tirar en ningún sitio donde haya otro tipo de personas, no haya elementos de seguridad, y ese es el gran problema. O sea, podríamos practicar, y de hecho lo estamos haciendo este año, por primera vez ya hemos traído algo al aire libre, pero ha sido en el momento en que no hay nadie. Entonces, cuando no hay nadie, podemos. Eso ocurre 4 días en verano. Ahora llega invierno, sábados, domingos, hay otras actividades en el polideportivo y no podemos, lógicamente, practicar.
Pero se podría disponer de un espacio. Hay sitios para poder. Exacto. El sitio está localizado. Lo que no tenemos es la seguridad como tal, por lo tanto no podemos. Ah, o sea que el espacio está localizado. Sí, simplemente es medidas de seguridad. Exacto, lo teníamos antes, pero al romper la medida de seguridad, lógicamente no se puede practicar mientras no haya una medida de seguridad mínimas o no haya nadie en toda la zona. El problema es que no. Es un deporte que dices, oye, perdona, ¿me pasas la pelota que se me ha pasado de campo? Es que son flechas. Entonces, para disparar, tenemos que tener unos muros o tenemos que tener unas medidas de seguridad para que eso no pase y nadie de al lado salga herido ni nada. Entonces, pero bueno, estamos hablando de muros, no estamos hablando de, no, estamos de hablando herramientas de última tecnología, que hay que ir a la NASA a buscarlas. No. Estamos hablando de un muro para fácil. Poder homologar el muros campo. Muros o vallas especializadas que las hay. Que no estamos hablando de campo, estamos hablando de 3 años, desde esa lo tenemos pendiente, se pueden hacer muchos muros. Sí, de hecho, en principio, por la información que yo tengo, estaba proyectado que habría un muro cuando se hizo el campo de rugby, pero ese muro no se proyectaba a proyectar. No. Y no solo no se hizo el muro, sino que la poca protección que teníamos fue destruida. Desmontada, mejor dicho, y no ha sido todavía recuperada. Estamos un poco peleando con el ayuntamiento que tiene. Estamos en ello. Está a favor de que sí lo hagamos, pero bueno, de momento no tenemos. Lo cual. Pero bueno, las cosas hay que verlas hechas realidad. Claro. Después de casi 3 años, uno ya de promesas como que se cansa un poquito. Y también por eso es de alabar, después de conocer un poco esta situación que desconocía totalmente, es más aún de alabar los el hecho de que sigáis trabajando. Claro. Que el Club Ducal Arts siga en pie y siga consiguiendo esos tan buenos resultados en diferentes competiciones. Sobre todo los resultados, porque vienen y se sientan y dicen, oye, es una medalla de oro, pero es una medalla de oro con mucho mérito. Mucho mérito porque es una medalla de oro que no han tenido dónde practicar, entonces eso cuesta mucho más. Uh-huh. Porque, ¿dónde entreno? Es que no tengo sitio donde entrenar. Entonces, encima, llegar a conseguirla. Tiene muchísimo mérito. Una pregunta simplemente, como periodista estoy en la obligación de hacerla, creo que es evidente, me veo en la obligación de un poco hacerme eco de vuestras necesidades y que la realidad sea entendida. Cuando se han conseguido esas medallas, ¿habéis tenido por parte de ayuntamiento o de parte de alguna otra institución algún agradecimiento, alguna recepción? No, la verdad es que no. Yo... Solo caso, recuerdo un caso en el que sí que se hizo un poco publicidad y el ayuntamiento a través de una cuenta sí que nos lo agradeció, le pareció muy interesante, pero no hemos recibido. Ahora, tras estas medallas, ni tan siquiera de la provincial autonómica de enero, no habéis tenido ninguna. Quizás también es culpa nuestra, nosotros tampoco somos muy publicadores, somos muy independientes. Hacemos lo que tenemos que hacer y no buscamos nada. Los resultados están ahí, incluso, o sea, es que tampoco van a decir estupendos. Tenemos compañeros que han sido segundo nacionales hace muy poco, sí. Y estoy hablando de segundo nacional. ¿Vale? Y tampoco había más repercusión, como mucho, pues el día de la gala del correspondiente año se les ha presentado y es toda la media. Todos los medios que hemos tenido. Bueno, me encantaría que esta charla sirviera para algo, si puede acelerar algún trámite que pueda haber en marcha. Nos reunimos, de hecho, la semana que viene tenemos una reunión, pero bueno, esperemos sacar algo más en claro. Me encantaría volver a charlar con vosotros. Ojalá. Para decir, vamos a cortar la cinta. Sí, venid a vernos que vamos a... Bueno, de momento, aquí tenéis este espacio, encantados de recibiros. Y tenemos pendiente ahora seguir con esta charla porque queremos conocer, que nos den un poco su testimonio, su experiencia, porque claro, por ejemplo, en el caso de Óscar Raquel, con esas edades, cortas edades, volver a casa con una medalla de oro es una satisfacción, es un subidón, debe ser. Es un subidón. Subidón. Te lo digo por mis hijos también, tuvieron una época y fuera, era un subidón todos los días, cada domingo que veníamos con 3 medallas, era un subidón. Claro, y claro, la señora presidenta... Encantada de la vida. Yo sí, yo me encanto. Sobre todo las nuevas generaciones. Eso es lo que ayuda, ¿no? A seguir la lucha para conseguir lo que... Y lo bueno que tiene este deporte es que la puede practicar cualquier persona. Es que niños de 11, 12 años, personas mucho más mayores, es que tenemos medallas en todos los niveles. Nuestros grandes campeones son jubilados. Y los grandes campeones, son jubilados. Los grandes, los que de verdad entienden, los que hay que hablar de usted... Esos están jubilados. Son los...
Sí. Más... Pero jubilado del arco no. No, del arco no. Eso creo que no ahí se siguen siendo jubilar. Unos campeones. Estás enganchado, ¿no? Pues ahí tenemos a... las fuerzas te acompañen, estás ahí enganchado. Por ejemplo, aquí tenemos... voy a dar un poquito de faena a nuestro compañero Paco. Sí. Aquí tenemos el arco, que es... La verdad, ¿cuánto mide de longitud? Pues este mide 64 pulgadas, porque todo este mundo está en pulgadas. Van pulgadas. Ajá. 64 este pulgadas. Es el arco, que lo vuelvo a dejar aquí. Y luego tenemos aquí las flechas. Perdón, vamos a ir con cuidado porque... No, tranquilo, no hay problema. Estas son las flechas, ¿verdad? Las flechas originales, esto es... Con lo que trabajáis. Correcto. De hecho, estas compitieron en el Nacional, en el 2015. Eso es lo que... Estas compitieron en el Nacional 2015. Lo que te comentaba antes, es que no son pelotas que dices, oye, me pasas la pelota que se me ha ido del campo, es que es una flecha. Es más complicado. Claro. Es más complicado, ahí entonces necesitamos una seguridad. Ya no por nosotros, que las normas las tenemos muy cubiertas, sino los de al lado, eso. Tenemos que tener una seguridad, claro. Porque no son pelotas, no son Pero bueno, lo patines. Que insistimos, que son medidas de seguridad que para un ayuntamiento... son muy fáciles de hacerlas realidad. Esperemos que sí. Bueno, pues lo que decimos, vamos a seguir porque ahora, muchas gracias Ana Guijarro como presidenta, Antonio Martínez como alma implicada en el monitor, en el Club de Ducal Arch, muchas gracias por acompañarnos. A ti. Y a seguir consiguiendo reconocimientos. Muchas gracias. Seguim parlant del Club Ducal Arch perquè anem a conèixer algunes d'aquestes persones que han aconseguit por tornar a casa a medalles d'or en nom del Club Ducal Arch. Seguim parlant del Club Ducal Arch d'ací de Gandia perquè ens queda conèixer els protagonistes de aquestes medalles d'or. Parlem amb Sandra Gómez. Sandra, molt bona vesprada. Hola, buenas tardes. Ya con la medalla de oro bajo del brazo, bueno, las medallas de oro, supongo que contenta, ¿no? Da gusto obtener buenos resultados y que reconozcan, ¿no?, el trabajo. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que haces un esfuerzo, ¿no?, por ir a entrenar y competir y la verdad es que merece la pena. Bueno, y Sandra no es l'única que ha estat premiada amb aquesta medalla d'or, perquè també a nosaltres Raquel Tejada. Raquel, bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya Òscar Aparici. Òscar, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, vosaltres també ja comenceu de bona manera el camí. Teniu ja la medalla d'or en casa, perquè hem de dir que teniu la medalla d'or, els tres, tant Sandra com Raquel com Òscar, medalla d'or en la provincial i autonòmica, que va ser en el mes de gener passat. Després arribeu en el mes de novembre a la Via Almussafes i també l'or. Això com es fa, Raquel? Pues això és que entrenem molt i així pues, cada dia que anem a entrenar pues, millorem un poc el que és el tir perquè totes les fletxes ens vagin al centre i així poder guanyar. I tan fàcil com això. No, és difícil perquè també... No, imagina, per això dic jo, era un poc d'ironia, perquè ho has dit com si fos el més fàcil del món. No, però és difícil també perquè el que és l'arco pesa i també tens que tindre com un... tens que tindre rapidez però també tranquil·litat a la mateixa volta. Bueno, Òscar, la medalla, les medalles d'or, on les tens, en casa? Pues... Arriba't el micro, que te senyora. Pues en la meva habitació me les he posat en una estanteria i cada vegada que entra a l'habitació recorde que les tinc, recorde que m'he d'esforçar i m'he esforçat i... pues he obtingut una recompensa. I ha permès, no? Sí. Ha permès medalles. Sí. Perquè una cosa, com entreu vosaltres en contacte? Bueno, ho tenim clar, estos dos nanos, Sandra, tant Raquel com Òscar, i em crida l'atenció que els dos parlen d'esforç. És a dir, la disciplina és peça clau. Sí, la verdad es que es una parte importante. Al final tienes que establecer unas pautas a seguir, un entrenamiento, y poco a poco vas consiguiendo tus objetivos. ¿Y cómo entras tú en contacto con el tiro al arco y con el club? ¿Cómo surge tu,
tu pasión, porque supongo que estamos hablando de una pasión, por esta disciplina? Pues empecé hace 2 años. Siempre me había interesado este deporte, buscando descubrir que había un club esquí, y nos apuntamos, mi pareja y yo nos apuntamos al curso de iniciación, a probar, a ver si nos gustaba o no, y al final le cogimos el gustillo. Uh-huh. Y tanto que ya llegas a conseguir medallas de oro en 2 años, ¿eso es rápido o es normal en 2 años ya llegar a medallas de oro? Hombre, no lo sé, en mi caso ha sido así, sí. No puedo hablar por los demás, pero bueno, la verdad es que pues se intenta, ¿no? Puedo hacer lo mejor que se puede, tú, con un esfuerzo, intentas dedicar todas las horas que puedes, también es difícil compaginarlo con el trabajo, sí. Pero bueno, sacas tiempo de donde puedas y a tirar flechas. Uh-huh. Háblame del provincial y autonómico, que hemos dicho que se celebraron el pasado mes de enero. Cuéntame cómo fue esa experiencia, si tú ya ibas, con qué expectativas ibas tú a esos campeonatos, tanto el provincial como el autonómico, si la competencia era dura, o tú ya ibas un poquito, bueno, esto lo veo, que me puedo llevar la medalla de oro. Pues la verdad es que estaba nerviosa, para qué negarlo, era la primera vez, ¿no?, que competía. ¿La primera vez? Sí, la primera vez que competí allí, venía de competir en liga. Ajá. No me fue mal, y yo pues vamos a participar allí, a ver qué tal. Fui realmente sin esperanza, yo pues, para vivir la experiencia y a ver qué tal iba. Y al final, pues mira, tuve buen ojo, buena puntería. Y a la Villa de Almusafes también hubo puntería, eran malos el resto de contrincantes. ¿O ahí cómo fue esa experiencia en la Villa de Almusafes, en la que conseguiste también la medalla de oro? Pues ahí ya me había preparado más, ya iba más concienciada, iba más. Fui más días a entrenar, le dediqué más horas, más tiempo, y la verdad es que sí que estaba más concentrada ese día. También había más competencia, había más nivel por parte de mis contrincantes amigos, al final haces amistades allí. Sí. Y también pues un poquito de suerte, ¿no? Siempre uh-huh. acompaña. Y en el caso vostre, en tu casa, Raquel, ¿cómo vais, en qué actitud vais a anar tú al, por ejemplo, en este caso, tanto provincial, autonòmic, el ves que tenies possibilitats o vas dir, uf, això està molt complicat? Pues la veritat és que jo sempre, tots els campionats, vaig sempre un poquet així nervioseta, però després sempre penso en tot el positiu que és que puc guanyar, tinc esperances i que també recordo totes les tècniques per així intentar que totes vagin al mateix puesto. O sea, que vas nerviosa, però després controles, sí. I a donar-les totes. Tu també vas nerviós? Sí, sí, jo també em poso nerviós, però al final vas concentrant-te i el meu entrenador diu que en este esport no competeixes contra els altres. Tu guanyes fent la major, fent els majors punts possibles, uh-huh. competixes contra tu mateix. Clar. Després estan els altres que fan els seus punts. I entonces, al final penses en això, penses en què t'has entrenat i que ho has de fer bé. Sí o sí. Una cosa, clar, Sandra, Raquel, Òscar, esteu parlant que sí, uno va nerviós i estem parlant de tir a l'arc. Que quan un està nerviós, té nervis, el primer que fa és un poquet de tremolor. Com es controla ese control físic de que els nervis es queden a part per atindre, estar en tensió i que la mà, en aquest cas, els braços, estiguin supercontrolats? Sí, al principi, quan fas una tanda de calentament, no? Pues, pres els nervis, tires les petxes i al final dius, ja estic, ja està tot controlat i a tirar. Ah. És complicat que no tremole la mà? Pues sí que és complicat al principi perquè tu sols estàs pensant en guanyar, però després ja sí que és on tu el claves ahí dient que primer tens que pensar tot perquè no passi res, entonces ahí és quan ja més no ja estàs més confiant tot. I no passa res. Jo no sé, en el vostre cas, que és per la vostra curta, quina edat teniu? Jo tinc 12 anys, que els acabo de complir aquest mes, en desembre.
12... I jo tinc 11. 11, 11 i 12 anys. Com veieu, on vos agradaria arribar en el món del tir a l'arc? Perquè suposa que voleu continuar, en aquest cas, en el Club Ducal Arts, però fins a on vos agradaria arribar? Pues a mi, de moment en lo que estic fent, m'agradaria de moment anar al Campionat d'Espanya i després, ja més avant, veure el que fer. A Campionat d'Espanya t'agradaria anar i aconseguir l'or, sí. Clar. Òscar, en el teu cas, tu també les mateixes pretensions, anar fins a on... Sí, pues anar pujant, arribar al Campionat d'Espanya i intentar l'or i guanyar i després pues, anar a altres coses, ser campionats, uns altres campionats. Fins a on el deixen arribar i fins a on el guanyes, també. Sandra, bueno, tenemos aquí un buen ejemplo de que el iniciarse en esta disciplina, la edad no es ningún obstáculo. Tú has dicho 2 años llevas, ellos tienen 12 y 11 años, han dicho, y han conseguido la medalla de oro. Tú has empezado hace 2 años, no te voy a preguntar la edad, pero es evidente que no tienes ni 11 ni 12 años. En 2 años has conseguido tu medalla de oro. Aquí la edad no importa, es decir, si alguna persona que está ahora viéndonos dice, me gustaría probar, pero yo ya tengo pues tal edad, ¿dónde voy? No hay edad, no hay obstáculos en este... No, la verdad es que es un deporte que requiere no requiere una edad específica, es muy amplia, pues desde que tienes edad para sostener un arco hasta, pues, no sé, 90, 100 años, hasta que tú quieras realmente. Y bueno, les animo a la gente que si le llama la atención este deporte y quiere probar, nosotros encantados, le abrimos las puertas y nos pueden buscar vía redes sociales o en el polideportivo y estamos. Ahí estáis, perfecto. Muchas gracias por venir a este tiempo de Magazine de Teresa Ford, Sandra, Raquel, Óscar. Enhorabona per aquestes medalles d'or i a continuar per omplir esa prestatgeria de l'habitació, que tingués que muntar un altre al costat perquè no el caben. Gràcies, enhorabona. Ja ho saben, així tenim un exemple amb Sandra, Raquel i Òscar, que qui la sigue, la consigue, independentment de l'edat que tinga. Si tens ganes i li dediques esforç i disciplina, pots aconseguir-ho. I amb aquest assumpte posem el punt final. Volíem dedicar aquest temps de magazine al Club Ducal Arts, així en Gandia. I ja saben, si tenen ganes de provar pues una qüestió diferent, així tenim damunt de la taula que s'han portat, jo agafe per a despedir-vos, per exemple, en permís de la gent del club, agarrem així una fletxa, que esta és la fletxa que llancem, bueno, que llancen, i aquesta és l'arc amb el qual, pues, estos són els instruments que s'han dut aquestes 3 persones a endur-se les medalles d'or en la província autonòmica i en la Villa d'Almussafes. I amb aquests instruments posem el punt i final al test de magazine a Teresa Ford. Fins al pròxim programa.